It's great to be here in the atelier of Carlos Cruz Diaz in Paris, in celebration of our exhibition, Luminous Reality, in London. Here in the studio, we're surrounded by works in progress and new works that show his incredible innovations. Carlos Cruz Diaz was born in Venezuela, and he is a pioneer of optic and kinetic art. I'm so inspired that Kaylee and I have the opportunity to be here and meet the artist so he can show us his investigative process. El proceso de mi trabajo yo lo he basado en la luz. Está basado en la luz. Y es una... Todas las obras que yo hago serían, podría decir que serían unas trampas de luz. Es decir, que la luz entra allí, comienza a jugar, comienza a hacer variantes, puede dar todas las posibilidades de cromáticas que las obras proponen. Él con la luz es la parte fundamental de mi trabajo, porque el color es la luz, y la luz es el color. Este es manipulable. ¿Y eso cómo va montado? ¿Eso va contra la pared? Sí, se va colgado en la pared. ¿Y la persona puede manipular? Exactamente. Mi interés por el color fue la búsqueda de un discurso. Yo cuento que eso es consecuencia de un fracaso. La responsabilidad social en el arte siempre ha sido una preocupación para mí. Yo creo que el arte no está desligado del hombre ni de la sociedad. Por eso cuando comencé saliendo de la Escuela de Bellas Artes, comencé a pintar los problemas sociales que estaban ante mis ojos. Pero no era decir a la gente que es pobre no significa solucionar sus problemas. Entonces allí comenzó una gran duda y una gran reflexión, una larga reflexión que me costó varios años, de qué debía ser el arte, qué debía ser yo como artista. Y después fue la invención del arte. Había que inventar el arte, había que inventar un discurso. Aquí había que inventar la pintura. Entonces, donde encontré que podía haber una posibilidad de hacer un discurso innovador, era en el mundo del color. ¿Y esto es una obra en proceso? En proceso, sí. Esto es lo que va en el fondo. ¡Wow! Aquí. Eso va encolado sobre esto. Sí. ¿Y aquí? Bueno, esto es un desorden. Pues este elemento se fabrica en una máquina que yo diseñé hace muchísimos años. La intervención de la tecnología en el arte, yo siempre he estado pendiente de las innovaciones que la sociedad me ofrece para integrarlas y enriquecer mi discurso. La tecnología siempre ha sido un aliado del artista. Y se figúrese lo que significa para un escritor la tecnología. Se comenzó a pintar, a escribir con una piedra, luego una pluma de ganso, luego el lápiz, que se inventó la invención del lápiz, luego la invención de la máquina de escribir, luego la invención de la computadora. En el arte igual, la tecnología, que si no hubieran inventado los pomos de pintura, el impresionismo no hubiera tenido lugar, y así sucesivamente. El cinetismo propuso integrar el espectador en la obra. Desde milenios, la obra de arte era contemplativa, y uno propuso la obra participativa. Así que integrar que el espectador formara parte de la obra de arte o contribuyera a su realización o a su evidencia. Y por lo tanto, todas mis obras son participativas. Hay una obra cinética, si uno se detiene ante ella y no se desplaza, muere. Hay que estar en desplazamiento continuo, porque son obras que es un discurso cuyo se desarrolla en el tiempo y en el espacio reales. El arte no es cuestión de entender el arte, es cuestión de disfrutar el arte.